Ya empecé a grabar. Bien. Bien, comenzamos entonces con la clase, bueno, la clase integradora. Esta clase es para charlar ideas. Les mandamos los problemas con anticipación para que fuéramos mirando. Así que arrancamos directamente con el problema 1, ¿sí? El problema 1 dice analizar la derivabilidad de las siguientes funciones y en el inciso A, que es el que vamos a analizar acá ahora, en el inciso A dice a partir del gráfico de f. Lo que tenemos ahí, en ese caso, es el gráfico de la función f, ¿sí? Es decir, no tenemos fórmula sino gráfico, ¿sí? Bien, algunas cosillas puso la profe Lu para pensar. ¿Qué signo tendrá la derivada en menos 3? Entonces, antes que contesten, vamos a recordar qué interpretación le damos a la derivada de una función en un punto. ¿Qué interpretación geométrica? Acá dice Leonardo que los de Meet no me escuchan a mí. A ver, ¿querés pausar un ratito, Lu, la grabación? ¿Cómo? Que acá en el chat pusieron que los chicos en Meet no me escuchan a mí. No se escucha nada, se escucha bajo. A ver, ahí te digo que acá Leonardo dice, los de Meet no escuchan a la profe Mónica. La profe Lu creo que tiene que tener el micrófono prendido, dice Vicky. Pero yo no lo tengo prendido en mi micrófono. Las dos tenemos el micrófono abierto. Sí, a ver. ¿Querés pausar la grabación hasta que chequemos, Lu? Bueno. ¿Qué significa, ¿sí? ¿Qué significa para el ejercicio 1 el concepto de derivada en un punto? Antes de largarnos a contestar todo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar ese concepto. Entonces, decía, a ver, entonces decía, a ver, la derivada de una función en un punto, geométricamente, ¿qué representa la derivada de una función en un punto? La pendiente de la recta tangente en ese punto. Claro, correcto. Tenemos que mirar cuál es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Entonces, correcto, muy bien. Entonces, en el caso del problema, perdón, en el caso de qué signo tendrá la derivada primera en menos 3, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a parar en el punto de la gráfica que tiene abscisa menos 3, este punto que estoy señalando acá. ¿Y qué vamos a hacer con ese punto? Vamos a dibujar, digamos, la recta tangente, ¿sí? Fíjense, no es la recta tangente lo que me interesa, sino cuál es el signo de la derivada. Es decir, ¿qué tengo que mirar de eso? Tengo que mirar la pendiente de esa recta que termino de dibujar en azul. ¿Qué signo tiene la pendiente de esa recta? ¿Es positivo o es positiva la pendiente o negativa? Positiva. Es positiva, correcto. Es positiva y ahí tenemos la respuesta al primero. Entonces, la derivada primera en menos 3 es positiva. Muy bien. Vamos al segundo. Dice, ¿cuánto vale la derivada en 0,5? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
no nos paramos en x igual a 0,5, sino en el punto de la gráfica que tiene abscisa 0,5, que justo acá en este dibujo coincide con la raíz, ¿sí? Pero fíjense, les recuerdo que antes yo no me paré en x igual a menos 3, sino que me paré en el punto de abscisa menos 3. Bien, entonces, vamos a 0,5, ¿sí? Al punto de la gráfica que tiene abscisa 0,5, que es este que está acá, ¿y con qué nos encontramos? Con que en este caso la gráfica de la función es un segmento de recta, ¿ven? Entre 0 y 1 es un segmento de recta. Por lo tanto, ¿con qué va a coincidir la recta tangente? Con la ¿O cuál va a... ¿Cómo? Con la tangente, perdón, con, va a coincidir con la pendiente. Del segmento de recta que tiene. Exacto, va a coincidir con el segmento este de recta que tiene la función f. Es decir, la recta tangente va a coincidir con la función, por lo tanto, la derivada en cualquier numerito que esté en el intervalo va a ser la pendiente de este segmento de recta, ¿sí? Podría acá, nos preguntan en un medio, pero podría haber sido en este punto, en este, en cualquier punto que esté en el intervalo 0, 1. Bien, vamos entonces a la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de ese segmento de recta? Podemos tomar de referencia. Menos 2, ¿puede ser? Sí, muy bien. ¿Y cómo hiciste? A ver. Tomando como ordenada el origen el 1, bajé 2. Sí. Y después me corrí 1 para la derecha. Exacto. ¿Está? Bueno, yo lo repito como en. A ver, me paro acá. Dice, bajé 2 y me corrí 1 a la derecha. Entonces, lo que el compañero está diciendo es. Bajé 2, lo señalo acá, bajó 2 desde este punto y se corrió 1 a la derecha, es decir, fue de este punto a este punto que está acá, al otro extremo. Bajó 2, por lo tanto, eso indica que la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Y se corrió 1 a la derecha. Sí, Nicolás, ahí estoy leyendo en el chat, la respuesta es sí, la pendiente de esa recta es menos 2. Por lo tanto, acá, donde dice cuál es la derivada en 0,5, la derivada va a ser igual a menos 2. Bien. ¿Qué signo tiene la derivada segunda en 2? Estamos hablando de esto. Otra vez, cuando me dicen esto, cuando me dicen la derivada segunda en 2, estamos pensando en el signo de la derivada segunda en x igual a 2. Ahora, otra vez, pensemos acá en el punto de abscisa menos 2. Que tal vez en este momento podemos considerarlo o no. A ver, ¿qué contestaron ahí? Que es positiva, muy bien. Dice Facundo que la derivada segunda en 2 es positiva. Bien, ¿querés contarnos, Facundo, por qué llegaste a esa respuesta? ¿O cómo llegaste? ¿O qué consideraste? Acá tenemos la gráfica de la función. Bien, dice, dibujé la recta tangente. También se podría. Bien, ¿y qué hice? Con la concavidad y con la convexión. También se, dice que no tiene micrófono. Acá están diciendo que también se puede con la concavidad y la concavidad, ¿sí? Bueno, a ver con cuál me, bueno, vamos por esta última, sabemos que es cóncava también. Entonces, bueno, esa es una forma, ¿sí? Fíjense que en el intervalo, de 1 a más infinito, como es la función con respecto a la concavidad. Acá la podemos ver porque esta es la gráfica de f. Es cóncava hacia arriba, muy bien. Es cóncava hacia arriba. Entonces, si la función acá, en este intervalo, ¿no? De 1 a más infinito, es cóncava hacia arriba, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la derivada segunda en 2? Si la función es cóncava hacia arriba en todo este intervalo,
En 2, que está dentro del intervalo, la derivada segunda va a ser positiva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y la otra respuesta, no sé, a ver, en el chat que decía, a ver, se traza la recta y se ve si es creciente o decreciente. Bueno, acá me imagino que estarán hablando de la derivada primera. Se traza la recta, dice Lourdes, y se ve si es creciente o decreciente. Dibujé la recta tangente, dice Facundo. Sí, va por ahí la respuesta. Esa es otra posibilidad, claro. ¿Por qué? Porque la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, ¿sí? Bien. A ver, lo escribimos. No sé si... Lu, ¿avanzamos con esta explicación también de recta tangente o alcanza con esto? No, mejor yo diría que dejáramos con esto porque es más fácil. Si ustedes tienen el gráfico de F, es más fácil saber el signo de la derivada segunda observando directamente la concavidad. ¿Sí? ¿Para qué se van a meter claro. a hacer la derivada primera? Si ya mirando la concavidad, pueden saber si la derivada segunda es positiva o negativa. No les conviene, se les va a complicar. Claro. Por eso te consultaba, porque sí podemos explicarlo, pero también enredaría un poco más todo el análisis, ¿sí? Por eso les decíamos que si tienen el gráfico de la función f, recuerden que este es el gráfico de f, ¿sí? Saquen la información de acá, ¿sí? De la concavidad de la función, porque la están mirando, la pueden contestar. Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo menos 2, 1? Condiciones para el teorema de Lagrange. En el intervalo menos 2, menos 2, menos 1. A ver. ¿Qué les parece? ¿Qué contestaron ahí? Primero pensemos cuáles son las condiciones para poder aplicar el teorema de Lagrange. ¿Me salté un punto? ¿Cuál? El de 0.8, profe. Ah, bueno, a ver, pero ustedes lo tenían que hacer, a ver cuánto les dio. ¿Cuánto da la derivada segunda en 0.8? Cero. Bien, muy bien. ¿Por qué? Correcto. Correcto. ¿Está bien? Fíjense que 0.8 está por acá, ¿sí? Y acá habíamos dicho que esta, la gráfica, justo en este intervalo, en el intervalo 0,1, era un segmento de recta. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la derivada segunda de esa función si en ese pedacito es un segmento de recta? ¿Cuánto vale la derivada segunda de x para cualquier x que esté entre 0 y 1? ¿Cuánto vale la derivada segunda? Cero. Cero. ¿Está bien? La derivada primera es la que vale menos 2. ¿Sí? Y la derivada segunda, vamos de nuevo, esto es una función lineal. La derivada primera les da la pendiente de la recta. La derivada segunda, fíjense, la derivada primera da menos 2 para cualquier x en el 0, 1. ¿Y cuál va a ser la derivada segunda? Cero, porque es una constante, o sea, la derivada claro, es una constante, ¿está bien? La derivada primera vale menos 2 para cualquier x que esté entre 0 y 1, para cualquier x, menos 2, perdón.
¿Sí? Por lo tanto, si yo derivo esto, la derivada de esa expresión, o sea, la derivada segunda de f, va a valer 0. En particular, ¿para qué número me preguntan? Para 0.8. Entonces, la derivada segunda de 0.8 es 0. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos de tiempo, Lu? Nos queda 1:30 en esta reunión. Bien, pasamos entonces al inciso B. ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo menos 2, menos 1? Sí. A ver, sí, ¿cuáles eran las porque condiciones es, para...? Es ¿sí? continua, es derivable. ¿Es continua en dónde? A ver. En el intervalo cerrado menos 1 es continua, sí. ¿Y es derivable? Y derivable en el abierto. Es derivable en el abierto. ¿Es derivable en el cerrado? Eso no importa, pero pregunto. ¿Es derivable en el cerrado? No. No, bien. En el menos 1 no es derivable. Muy bien, correcto. En menos 1 no es derivable. Pero para lo que pregunta el enunciado ¿es continua en el intervalo cerrado menos 2, menos 1? La respuesta es sí. ¿Es derivable en el intervalo abierto menos 2, menos 1? Abierto, ¿eh? La respuesta es sí. Por lo tanto, sí se puede aplicar el teorema de Lagrange. Bien. Cortamos acá, Lu. Recién estoy grabando, perdón. ¿No sería función? No. Estamos hablando de la recta tangente. Una compañera preguntó por qué no existe la derivada primera en menos 1, que eso es cierto. La pregunta fue por qué no existe. Esto sí es el gráfico de una función. Porque la recta tangente es vertical. Y como dijo un compañero, entonces la derivada sería infinita. ¿Está bien? ¿Se entiende? La tangente del ángulo, dice, no existe la tangente de 90. Claro, ¿por qué? Porque la tangente de 90, por definición, es el seno de 90 sobre el coseno de 90. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? 0. No, cero. Sobre cero. Claro, correcto. Esto es 1, entonces estaríamos... Por eso es que la calculadora les va a poner que esto es un error matemático. ¿Está bien? ¿Quedó claro por qué no existe la derivada en menos 1? Porque la recta tangente es vertical. ¿A quién preguntó? Micaela, creo que fue. ¿Contesté tu pregunta? Bueno, ¿y por qué dijeron? Sí, ¿dijeron en qué punto es derivable la función? En menos 1 está perfecto, ¿y en otros? En 0 y en 1. Correcto. En x igual a 0, acá sí vale esto que decían del punto anguloso, ¿sí? Fíjense que si miran las derivadas laterales, en este caso, ¿sí? Las derivadas laterales izquierda, ¿con qué signo me tienen que dar acá? Me van a dar, bueno, por supuesto me van a dar distintas más allá, y acá me van a dar negativas. Y en este caso... La función no es continua, correcto. Esas son las razones por las que no es derivable. Bueno, esto lo vamos a retomar después. Bien, entonces estábamos diciendo que sí podíamos aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo menos 2, menos 1. ¿Podrías proponer un intervalo donde se pueda aplicar el teorema de Rolle? ¿Qué dice el teorema de Rolle? ¿Qué condiciones pide, a ver, el teorema de Rolle?
Que sea continua en el intervalo cerrado de A y B, derivable en el intervalo abierto A y B, y que la imagen de A y B son... Y que las, los valores que toman las imágenes en el extremo del intervalo sean iguales. Bien, bien, correcto, Mateo, eso es. Bien, entonces, ¿podemos aplicarlo en qué intervalo? Porque acá dice proponer un intervalo donde se pueda aplicar el teorema de Rolle. Es decir, que ¿qué tenemos que buscar para poder aplicar el teorema de Rolle? El intervalo, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Bueno, a ver, vamos por partes. Alguien contestó en el chat en el intervalo menos 3, menos 2. En el intervalo menos 3, menos 2. Bien, ¿qué tendríamos que, qué tendría que pasar ahí? A ver, en el intervalo menos 3, menos 2. Que las imágenes sean iguales y ahí que no las pasa. Imágenes sean iguales y acá no pasa, ¿no es cierto? Las imágenes no son iguales. Bien, acá dicen no es posible, no es, creo que contestaron que no es posible en ningún intervalo, ¿no? A ver, Alex pregunta si pueden decir las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para poder aplicar el teorema de Rolle? Las dijimos recién. ¿Cuáles son? Que sea continua. En el cerrado. En el intervalo cerrado, en el que tomemos. Derivable en el intervalo abierto. ¿Y qué otra condición se tiene que cumplir? ¿Y que sus imágenes sean iguales? Claro, que sean iguales. Las imágenes entonces, de los extremos. Las imágenes de los extremos del intervalo, muy bien. Entonces, por ejemplo, por decir algo, aunque ya sabemos la respuesta, yo podría tomar, por ejemplo, este que cumple que en el intervalo menos 1, 0, las imágenes son iguales, ¿sí? Ahora, si yo tomara el intervalo menos 1, 0, cerrado, ¿podría aplicar el teorema? No, porque no es derivable en cero. Exacto. Una de las condiciones me dice que tiene que ser derivable en el abierto y en este caso no es derivable en cero. Así que no es derivable en el abierto. Bien. Entonces, ¿habrá algún intervalo en el que se satisfagan las tres cosas? No. Pareciera que no, ¿no? Porque aquellas donde yo pueda considerar esto, por ejemplo, cualquier intervalo, cualquiera que yo ve, acá, supongamos para que las imágenes sean iguales, pareciera que al menos no van a cumplir la parte de la derivabilidad, ¿sí? O podría tomar, qué sé yo, no sé, cualquiera donde pueda, ¿sí? Pero el tema es que adentro del intervalo no es derivable. ¿De acuerdo? Lu, veo que ahí estás contestando algo de una recta, pero bueno. Sí, Facundo dice, si fuera una recta cualquiera, pero no entiendo cómo una recta de menos 2 a 0. ¿Qué menos 2 a 0? ¿Si puedo aplicar el teorema de Rolle en una recta? O sea, no entiendo. O sea, por ejemplo, en una recta así, no, Rolle no puedo aplicarlo porque las imágenes son distintas acá, ¿no? En cualquier intersección. Claro. Por eso les mostraba que... ¿Capaz estás pensando en una recta así? ¿En una recta así horizontal, sí? Ahí sí puedes aplicar Rolle. Y en una parábola depende del dominio. A ver, eso está bueno. Dicen si en una parábola se puede aplicar el teorema de Rolle. Depende, porque, a ver, ¿qué pasa si yo defino, a ver,
Si yo defino esta función gráficamente, ¿qué me da? ¿Qué me da gráficamente? Una parábola. Una parábola. Y el dominio es el 0, 1. No, no, no. Ah, en ese caso debería ser de menos 1 a 1, digamos. De 0 hasta 1. Bueno, pero yo no puedo transformar las cosas. O sea, los ejercicios no se modifican para que uno los acomode, sino que hay que leer lo que dice el ejercicio. Entonces, yo tomo lo que contestaron en él, y si fuese una parábola, ¿se podría aplicar rol? Depende. Esto es una parábola definida sobre el intervalo 0,1. ¿Sí? Es continua, es derivable, pero no va a verificar esa parte. Así que por ahí siempre hay que tener en cuenta, cuando uno en matemática responde, sobre todo sobre un teorema, si se cumplen todas las condiciones. Entonces, cuando ustedes dicen en una parábola, yo sé en qué estaban pensando. Están pensando en la parábola definida sobre todo R, y ahí sí es posible. Pero lo que les quiero recordar, porque no hay que olvidar la unidad 1 ni la unidad 2, que una función queda definida no solo por su fórmula, sino por el dominio. ¿Quedó aclarado? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Lu, habré confundido más de lo que aclaré con esto? No, no, está bien, está bien. Vamos con... Bien. Vamos con... en x igual a 0 tiene un máximo relativo, pero no es cierto que la derivada sea 0, ¿sí? En x igual a 0. ¿Están viendo? Hay un máximo relativo, pero... No es cierto, dice que la derivada sea 0, y eso está bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? No existe. Claro, acá. Pero más allá de esto, más allá de la clasificación, lo que tiene que quedar claro es que no existe la derivada en 0. Entonces, si no existe la derivada en 0, mal podríamos decir, bueno, no podemos decir que la derivada sea 0. ¿Contradice esto el teorema de Fermat? No. No, no lo contradice, ¿sí? No se cumplen las teoremas de las condiciones del teorema de Fermat, ¿sí? Y sin embargo, hay un número interior al intervalo donde hay un máximo. ¿Está bien? No, no lo contradice, esa es la respuesta. Lu, estamos con el ejercicio 1. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajar con el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta? El ejercicio 1, la idea es, ustedes, gráficamente. A ver. ¿Se me escucha en Meet? En Meet no sé, pero en mis auriculares se te escucha perfecto. Vale. A ver ahí, ¿se escucha? Bueno, la idea es, ustedes gráficamente pueden darse cuenta cuando una función es derivable o no, ¿no? Eso es importante. Entonces, vamos a el ejercicio 2, va a consistir en usar un programa para calcular estas derivadas y esos límites, ¿sí? Quiero usar un programa para hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un tiempo acotado en el parcial, entonces es útil que aprendan a usar un programa y no pierdan tiempo, ¿sí? Las cosas que hace el programa, no hace falta hacerlas a mano, ¿sí? Más cuando es un examen virtual. A ver, en el punto 1,
Yo ya me olvidé, no sé para qué empecé. En el punto 1, en el inciso A, perdón, en el inciso A, me pide derivar la función igual a seno del logaritmo de 5x al cuadrado más 2. Esto es una composición de funciones. Primero hay que derivar el seno, después el logaritmo. ¿Estamos? ¿Más o menos? La del inciso 2i es peor. ¿Por qué es más difícil la del 2i? ¿Qué hay que aplicar para sacar esta derivada? Si lo hiciera pulmón. Logaritmo natural. Claro, es derivada logarítmica, un dolor. Entonces vamos a tratar de usar el programa, un programa, por ejemplo el GeoGebra, para sacar estas derivadas. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes me dictan cuál es la función? ¿Te la dicto yo, Lu? Bueno, dale, sí. Es el coseno de 3x, esa es la base de la potencia, coseno de 3x. Ah, yo estoy mirando igual tú. Coseno de 3x elevado. Todo elevado a la raíz cúbica. Ay, no sé cuál es la raíz cúbica, así que voy a escribir a ponelo x a la un tercio, bueno, todo elevado a la un tercio sería. Sí, sí, sí. Sí, porque no sé cuál es, así que. Bien. ¿Y quién tiene que estar adentro de la raíz cúbica? Espera que perdí. Se me fue el... Espera. No sé, 2x más 1, raíz cúbica de 2x más 1. Camila, lo que pasa es que es un parcial virtual. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a pedir que ustedes desarrollen nada. Por ahí tal vez acá podemos ocultar la vista gráfica, ¿no, Lu? Para que no distraiga, total no le aporta nada al... Sí, si yo supiera... Tenés otros botoncitos, es verdad. Nada, no dije nada, olvídate. Bueno, derivada... Y ahora la función f, y se volvió loco GeoGebra, dice. No, para eso, what? No. Mucha función para el GeoGebra. Ahí está, ahí está. Bueno, le damos tiempo, pero para que se vea, que dice, hay que apretar el círculo verde. Para que no se vea la vista gráfica, hay que apretar en el círculo verde. No, pero eso borra la función, pero no borra la vista gráfica. La vista eso gráfica, lo que te hace es desaparecer la función de la vista gráfica. A ver, es como que yo estoy haciendo nada. Nada, igual ya está. Bueno, dale. Pero no se alcanza a ver porque es recontra grande. Y horrible, ¿eh? Sí. ¡Wow! Mirá. O sea que por eso lo vamos a hacer en GeoGebra. Si me llegan a pedir eso, que lo haga a mano, estoy en el horno, ¿no? Ya con esto solo es difícil. Si ustedes tienen bocha de opciones y tienen que chequear que sea alguna de esas, ya eso es difícil. Imagínate si nos pidieran la derivada segunda. Voy a intentar. Dice Daniela que ella lo intentó hacer a mano y que no llegó. Y nada, más vale. Es que la idea era para usar un programa. Igual lo de los parciales creo que no son tan feos, pero tampoco son tan lindos. Y vamos con lo del L'Hôpital. ¿Y eso del L'Hôpital? Bueno, puedo escribir la función, y después, pero vaya a saber si estará bien, Leonardo. No, la verdad que no... Ahí la verifico a mano. Bueno, alguien que me vaya leyendo el del L'Hôpital. ¿Cuál es la función a la que hay que calcularle el límite?
¿Quieren que hagamos los dos? Los dos del hospital. Díctenme. A ver, me parece que no te va a dictar nadie. Del hospital, luego ahí va, límite cuando X tiende a cero. Bueno, pero díctame la... Ah, la función, perdón. Perdón. En el numerador, coseno de 3X menos E a la X. Y en el denominador, tangente de X. ¿E a la X? E a la X. Y en el denominador, tangente de X. Oh, sí, okay. Correcto, eso que escribiste. Todo dividido, tangente de X. Tangente de X. Bien. Entonces. Tengo eso. Voy a sacar las otras dos, como dijo la compañera, las voy a ocultar. Las voy a, que no me las grafique, quiere. ¿Y quedaría el límite cuando X tiende a 10? A cero, Lu. Bueno, entonces. Me voy a fijar qué pasa cuando la función se acerca a cero. Las imágenes, ¿a qué número se están acercando? A menos uno. Muy bien, a menos uno. ¿Me podrá calcular el límite GeoGebra? A ver si hay un comando. Límite de G cuando X tiende a cero era. Sí, a cero. Mira qué bueno que es GeoGebra. Entonces, ¿no hay que hacer la hospital? ¡Chan! A ver, acá la cuestión es que ustedes tengan otros recursos. Nicolás, acá lo estoy viendo que está haciendo todavía problemas del hospital, que tengan otros recursos para poder responder. Porque a veces GeoGebra no necesariamente les va a poder dar una respuesta. Entonces, tienen que tener otro recurso, ¿sí? Bien, díctenme la otra. ¿Vieron que los L'Hôpital eran fieros cuando te quedaba esto de las potencias indeterminadas? Es un dolor. A veces bajas otra, la que no te sirve, los productos. Bueno, a ver. Vamos. Díctame la otra GeoGebra, la otra de L'Hôpital. Ahí va. Te lo puedo decir. Ah, bueno. Es 1 más 2 sobre X. Todo elevado a la X sobre 3. Para. 1 más 2 sobre X. Todo elevado a la X sobre 3. Bueno, ahí, si yo miro el dibujo. Si miro el dibujo, era el naranjita, ¿no? Era cuando X tiende para, que me olvidé. ¿Cuándo X tiende a quién era? A infinito, a más infinito. Iba a mirar cualquier cosa, iba a mirar cuando X tiende a cero. No, hay que mirar cuando X tiende a infinito. A ver, voy a alejar la vista gráfica. ¿A qué número? ¿A qué parece que tiende esto? A 2. Parece que es 0. A ver. ¿Límite? Cuando X tiende a más infinito, ¿no? Sí. Y acá no me va a dejar. Valor numérico, dice. A ver. H. Y ponele a X tiende. A ver, ¿qué pondrían ustedes ahí? Que terminan de... Profe, vos tenés ahí para abrir un teclado, no sé si a vos te aparece abajo a la izquierda. Ahí abajo a la izquierda, sí. Teclado, y te vas a la sección de... Creo que es como signos. Muy bien, ahí para la... el infinito. Sí, exacto, pero... la última, la de la derecha del todo. Esa es una cuestión de tipeo. Pero... Y ahí está el infinito. ¿Pero va a contestar GeoGebra?
Sí, ponele más infinito y te lo pone. Mirá, lo contestó el muy desgraciado. ¿Así con coma? ¿Alguien lo hizo? ¿A mano? Infinito, pues. ¿Cómo? ¿Qué puse dónde? No, no escribí porque hice lo que me hizo el compañero que está acá, el infinito. Lo busqué al simbolito. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguien me había preguntado algo en el chat? Perdón, que yo no... No, se están riendo de mis comentarios, pero mis alumnos de Comisión 3 están acostumbrados. Profe, si lo quisiéramos hacer a mano, ¿tendríamos que igualarla al límite especial este de 1 más 1 sobre x elevado a la x que equivale a e cuando el límite tiende a infinito? A ver, si quiero hacerlo a mano, este era con L'Hôpital, ¿eh? O sea, esta era límite cuando x tiende a más infinito de 1 más, ya me olvidé que lo que era. 1 más 2 sobre x. Elevado 2 a x. Bueno, me imagino que hay que hacer logaritmo natural, ¿no? Claro, esto es con L'Hôpital, ¿sí? Con L'Hôpital. Esto es la indeterminación acá da 1 al infinito. 1 al infinito. Entonces tengo que tomar logaritmo natural, aplicar propiedades. Calculo que sí, probar el celular. Aplicar propiedades, logaritmo de L, yo ya voy a aplicar varias propiedades a la vez, propiedad del límite, propiedad del logaritmo, a que no te salió el resultado. Propiedad del logaritmo del límite, ahí dar vuelta alguna, ¿cuál darían vuelta ustedes ahí? Ahí llegan a un cero por infinito. La primera. Sí, ¿no? Bueno, y ahí ya están en condiciones de aplicar regla de L'Hôpital. ¿Está bien? Bueno. Lu, ¿podrías volver a mostrar la pantalla de GeoGebra, por favor? Sí. Para, perdón. Para que... Bueno. No... Sí, vos lees el chat, yo no puedo ver. Ah, cierto. No, acá Ana está diciendo que intentó hacerlo. Ah, ahora sí que no. No, lo que quería comentar es que si bien esto nos soluciona, bueno, mis alumnos saben que yo uso mucho GeoGebra para hacer las cuentas, pero tener cuidado que si tengo que evaluar ese límite, no poner que la respuesta es 1,94 o 1,95, claro. Ni la respuesta es 1,99 o 1,9999, no. La respuesta es 2, ¿está bien entonces? Ahí cuando la calculaste te queda otra cosa, me parece, te queda E elevado a la algo, precisamente. O sea, okay. Esto me da una aproximación que me sirve a mí para darme cuenta si voy más o menos bien o mal. Ahí yo tendría que haber terminado de hacer ese L'Hôpital, ¿no? Estamos hablando del último L'Hôpital, ¿no, Lu? Sí, sí, porque da E a la raíz cúbica de algo, no sé. Bueno, a esto voy, ¿qué? Entonces lo resuelve mejor todavía porque una de las primeras respuestas fue ¿qué vemos en la gráfica? Vemos, pareciera ser que cuando x tiende a más infinito la función se hace asintótica a I igual a 2. Bueno, realidad... No, solamente quería rescatar esto para que tengan claro que siempre, de todos modos, es necesario cotejar o tener
las dos herramientas, saber cómo se hace y cotejar con GeoGebra, o si lo hago con GeoGebra, saber cómo lo haría a mano. Las dos cosas. No quedarme solo con la impresión gráfica o con la cuenta. Esto es lo que quería aclarar. Bien, así que ahí podrían llegar a terminar eso, ¿sí? Sigan con eso, no me quedan derivadas raras, son bastante sencillas. Solamente para aclarar, ¿cuál es la derivada del numerador? Regla de la cadena, o sea que... 1 sobre... 1 sobre 1 más 2x. Por... Por... La derivada del argumento, ¿está bien? Creo que es menos 2 sobre x a la menos 2. Muy bien. X a la 2, ahí. ¿Está bien? Bueno, ojo cuando digan esa, sí. Pues nada, un detalle chiquitito es un tercio que está multiplicado, o el un tercio que multiplica la x, para facilitar cuentas también es bueno sacarlo afuera. Es decir, recordar también las propiedades de límite. Si hay una constante la puedo sacar afuera y entonces en el denominador me queda 1 sobre x. Nada, como para tener menos cosas. Bien. Pues, ¿qué me preguntan ahí? ¿Cómo hacer el comando derivada? A ver. Justo te iba a decir, a ver, Noelia dice que cuando usó el comando derivada me aparece solo el gráfico, ¿cómo hago para que me muestre la función derivada? Puede ser que no tengan habilitada la vista gráfica. Me aparece solo el gráfico, dice, la vista algebraica tienen que tener. Visible. A mí directamente me apareció. Yo escribo la función acá, lo que sea, ponele, qué sé yo, no sé. A ver, ¿cuál era la primera a la que hay que derivar? ¿Seno? No. ¿Del logaritmo? ¿Cuál? ¿La primera de... Sí. ¿De cuál? ¿Del L'Hôpital? No, del ejercicio 2, la primera. Seno del logaritmo. Sí. De 5x cuadrado más 2. Yo simplemente pongo la función y después pongo derivada. La función que quiero derivar. Y me aparece ahí abajo la derivada. No sé cómo sería. Y lo hacen de lo que pasa es que no estás en la vista CAS, ¿no? ¿Esa es la vista algebraica? Estoy en la vista, sí, qué sé yo, no sé. Me parece que es la vista CAS. No se puede, bueno, pero tienen el GeoGebra en línea, ¿sí? También tienen el GeoGebra en línea, pero este es de la compu. Este es el de la compu. Claro, lo que GeoGebra tiene son distintas vistas. La vista algebraica, la vista gráfica, esa que tenés abierta ahí es la vista de cálculo simbólico, la vista CAS. Por eso sale como rengloncitos. Bueno. No, fíjense en eso. Si quieren hacer lo que estás haciendo vos, que busquen la vista CAS. Ahí lo puse en el chat, Lu. Ah, bueno. Yo lo que estaba, los que están en Meet me ven, pero los otros no, me olvido. Lo que hice fue buscar en el GeoGebra en línea, ¿sí? En el GeoGebra en línea, claro. Igual, Lu, me habilitas para compartir nada más que un segundo para mostrarle a los chicos que están preguntando desde la compu. Sí, igual ya eso sería todo con el ejercicio 2, así que te dejo nomás que no sigas. Uh-huh. No, para quienes, a ver, espera que comparto.
Me tenés que habilitar. Ah, perdón. La derivada del ejercicio 2 de Leonardo no me dio eso. Leonardo, después si querés intercambiamos resultados. Me dio larguísima y no lo que vos pusiste en el chat. A Leonardo Lanizante. Bien. Lo que les decía es que lo que la profe está usando, acá están viendo la pantalla de GeoGebra, sí están en la compu, fíjense que acá tienen la vista algebraica, que es esto que está a la izquierda, la vista gráfica, que es lo que está a la derecha, y lo que la profe estaba usando es eso, es la vista CAS. Acá es donde ella estaba poniendo las funciones, entonces por eso le salían como rengloncitos, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de esta expresión. Eso es lo que le estaba saliendo. Y justamente la vista CAS es la que permite, porque no todo se puede hacer en la vista algebraica. En la vista CAS pueden calcular el límite. Hay cosas que salen en esta vista y no en otras. Y al revés. ¿Sí? Sí, sí, subimos la clase. Sí, sí. Bien, sigamos. Bien. Igual nos queda 1:13. Ah, bueno, entonces vamos. ¿Te parece que volvamos a arrancar? Claro. Perfecto. El signo de la para saber el punto de inflexión. A ver, para. El signo de la derivada primera. Voy de nuevo porque no estaba grabando. El signo nada más de la derivada primera me sirve para saber si F crece o decrece. De hecho, si F crece, el signo, a ver, porque ustedes me están diciendo, porque ustedes están haciendo más cosas, me dicen para saber si hay máximo. Yo te pregunto, el signo de la derivada primera, ¿para qué sirve? Si yo sé si que f' es positiva o que f' es negativa, ¿qué puedo decir de f? Si es creciente si crece o decrece. Claro, si crece o decrece. ¿Está bien? Ustedes van un poquito más allá cuando me dicen lo de los extremos. Nada más el signo de f' me sirve para saber si crece o decrece. El signo de la derivada segunda, sí, me sirve para saber si f si F es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero también el signo de la derivada segunda, ¿la derivada segunda qué es lo que es? ¿Qué es la derivada segunda? La derivada de la derivada. La derivada primera. Muy bien, la derivada de la derivada primera. Entonces, el signo de la derivada de la derivada segunda me va a decir también si F prima crece o decrece. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, que hace lo mismo que hace la derivada primera en la función, pero con la, o sea, con la derivada primera. Perfecto. ¿Está bien? Y lo que ustedes me estaban contestando era, también me dice cuándo tiene extremos relativos. Perfecto. Recuerden ustedes, para buscar los máximos o mínimos, o sea, los extremos relativos, primero había que buscar los candidatos. ¿Quiénes pueden ser máximos o mínimos? Donde la derivada de la función es cero, donde no existe. Siempre que esté en el dominio de la función. Son los puntos del dominio. Del dominio de la función. ¿Donde la derivada es cero o no existe? ¿Tenían un nombre estos puntos? Puntos críticos. Perfecto. Muy bien. Pero estos eran candidatos nomás. Uy, cualquier. Candidatos. Después, para decidir si hay máximo o mínimo, teníamos dos criterios. El criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. ¿Para qué haya un máximo? ¿Para qué haya un máximo?
y para que haya un mínimo. A ver. ¿Cómo tiene que ser el signo de F' alrededor de ese puntito donde hay máximo? ¿Qué tiene que pasar? El lado izquierdo sea, en el caso del máximo, que el lado izquierdo sea positivo y el lado derecho sea negativo. ¿Estamos con eso? Porque F' tiene que ser positiva y después ser negativa. ¿Por qué? Si F' es positiva, ¿qué pasa con la función? Está creciendo y pasa de crecer. Muy bien. Y para que haya un mínimo, tendría que ser al revés. Muy bien. Primero un negativo y un positivo. Perfecto. Decrece y luego crece. Perfecto. ¿Y el criterio de la derivada segunda? Creo que era que si la derivada era positiva en ese punto, es un mínimo. A ver acá, si la función es así, ¿cómo es la derivada segunda acá? Negativo. Claro, fíjense que la función es cóncava hacia abajo. Negativa, pues... o convex. ¿Se entiende? Si la derivada segunda es negativa, hay un máximo. Si la derivada segunda es positiva, hay un mínimo. ¿Está bien? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, igual ahora lo van a repasar con la... No se entendió nada, pero ahora la profe Mónica le explica. Una pregunta, profe. ¿Sí? No se podría determinar el crecimiento o el decrecimiento con la derivada segunda, ¿no? El crecimiento o decrecimiento de F, no. De F' sí. Simplemente con la derivada primera. ¿Está bien? Bueno, ahora sí. Los dejo. Se te escucha todo repetido. Bien, vamos entonces con el ejercicio, ¿cuál es? ¿Tres? Sí, tres, ¿no? Dice, hallar los máximos y mínimos de F y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de F. Yo elegí para responder el inciso B y ahora les cuento por qué. Miren lo que vamos a hacer. Dejá igual un segundito, Lu, por favor, el inciso A para mostrarles. ¿Están viendo el enunciado del inciso A? Sí, profe. A ver, ¿me habilitas un ratito, Lu, para... ¿Me habilitas un ratito para compartir? ¿Lu? A ver. Ahí está, listo, listo. Estaba sí. Hoy tengo tantas ventanas de GeoGebra. Bueno, acá para ganar tiempo yo ya escribí la función, ¿sí? Ahí tienen la función del inciso A, que es x a la 1 tercio por x más 4. Ahí tienen la fórmula, ustedes pueden escribirla en GeoGebra, y otra vez, vamos con los comandos. Si quiero determinar los máximos y mínimos, en este caso, ¿qué estamos viendo para esta gráfica? ¿Qué es lo que se ve? Estamos buscando los máximos y los mínimos, profe. ¿Y en la gráfica la están viendo? Sí, profe, se ve. ¿Tiene máximo o tiene mínimo? Mínimo. Mínimo. Tiene un mínimo. ¿En dónde lo tienen? En menos 3. No, menos 1. Menos 1. En x igual a menos 1 y el punto o el valor mínimo es menos 3. Bueno, otra vez acá, fíjense. Si van acá, ven, ¿me ven acá? Donde dice extremos,
cliqueamos acá, le pedimos los extremos, recuerden que máximos y mínimos a veces los denominamos extremos, le pedimos los extremos y fíjense que ahí está señalando dónde está el punto mínimo y en la vista algebraica les está dando las coordenadas del punto, que era lo que habíamos visto, menos 1, menos 3. ¿Está? O sea que eso lleva un minuto o menos, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. No, profe. Bueno, sí, 50 sin nada. Ahora después vemos si nos da el tiempo para mirar algo. Por lo que yo voy a pasar ahora al inciso B. ¿Sí? El inciso B es este, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque esto GeoGebra no lo puede contestar. Por eso elegí este. ¿Se ve? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Acá nos informan que la función es continua en R, pero guarda, ¿por qué GeoGebra no puede contestar esto? No solo porque no conocen la fórmula de F, sino que además lo que estamos viendo acá, ¿qué es? ¿Es el gráfico de qué? ¿Es el gráfico de F? Ese es el gráfico de la derivada primera. Bien, ese es el gráfico de la derivada primera. GeoGebra no puede contestar esto. Acá es donde necesito saber las nociones que estaban revisando recién con la profe. Entonces, fíjense, para determinar máximos y mínimos, que tenemos que encontrar lo que dijeron recién. Los puntos en donde F es más de cero. Raíces. Donde F es más de cero y donde no existe. Bien, ¿y cómo se llaman eso? ¿Tienen nombre esos puntos? Puntos críticos. Los puntos críticos. Entonces, vamos a encontrar los puntos críticos. Bien. ¿De dónde los sacamos? Los sacamos del dibujo. A ver, me está molestando esto. Ahí está. Puntos críticos los sacamos del dibujo. Entonces dicen los compañeros que los puntos críticos son los puntos del dominio donde la derivada se hace cero o donde no existe la derivada primera. ¿Sí? Bien, ¿dónde se hace cero la derivada de acuerdo al dibujo? Recuerden que esto es el dibujo de F'. En x igual a menos 3, x igual, claro, a menos 1 y x igual a 4. Exacto, o sea, las raíces de la derivada. Entonces, se hace 0 en x igual a menos 3, en x igual a menos 1 y en x igual a 4. ¿Y dónde no existe la derivada? En x igual a menos 2 y x igual a 1. En x igual a menos 2 y x igual a 1. Ojo que este es el gráfico de F', no de F. En uno nomás. Solamente en uno, ¿sí? Fíjense que acá la función, no, la derivada primera no es continua. Entonces, no existe F' en X igual a 1. Bien, con esta información vamos a armar entonces un cuadrito para analizar qué. Vamos a analizar el signo de la derivada primera. De acuerdo a ese signo, vamos a ver. Lo que pide el ejercicio es, máximos y mínimos o crecimiento y... Las dos cosas, me parece. Bueno, entonces lo hacemos todo en el mismo cuadrito. Entonces, a ver. Vamos a poner acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir el dominio de la función en los puntos críticos. Es decir, vamos a poner de menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a 4 y de 4 a más infinito. Es decir, todos los números críticos que encontramos. ¿Qué vamos a analizar acá? Lo que estaban hablando recién con la profe. El signo de la derivada primera. ¿Sí? Bien, entonces veamos. Para determinar el signo de la derivada primera, ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde la derivada primera es positiva? ¿Dónde la derivada primera es negativa? Pregunto, en el intervalo
menos infinito menos 3, en todo este intervalo, acá, acá. ¿Qué signo tiene la derivada primera, positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Por qué? Porque la gráfica de F' me queda por encima del eje X. Bien, muy bien, positivo. ¿Sí? En el intervalo menos 3, menos 1, estamos hablando de este negativo. Pedacito negativo. Bien, queda, la gráfica queda por debajo. En el intervalo menos 1, 1. Negativo igual. Negativo. En el intervalo 1, 4. Negativo. Negativo. Y en el último. Positivo. Positivo. Bien, perfecto. Entonces, dos cosas que podemos sacar de esta información. La primera es ver el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Sí? Entonces, para ver eso. A ver. Si en el intervalo menos infinito menos 3 es positivo, ¿qué podemos decir de f? ¿Crece o decrece? Crece. Crece. Acá, decrece. En menos 3 menos 1, decrece. Bueno, acá también es negativo. Decrece. Y acá crece. ¿Sí? En este intervalo. Y además, esta información me sirve para lo siguiente. Fíjense que, de acuerdo al criterio de la derivada primera, acá en menos 3, a la izquierda de menos 3, la función es, la derivada primera es positiva y a la derecha es negativa. ¿Qué podemos decir de los... de los máximos y mínimos? ¿Qué tenemos ahí en este caso? X igual a menos 3. De acuerdo al criterio de la derivada primera, en este número tenemos un máximo relativo, ¿sí? Así que lo queremos como punto, aunque no tenemos la fórmula de la gráfica, el punto tendría coordenadas menos 3, f de menos 3. Y en menos 1, fíjense, a la izquierda de menos 1, la derivada es negativa. Y a la derecha de menos 1 es negativa. ¿Qué pasa en menos 1? ¿Tenemos máximo mínimo? No pasa nada. Es un punto crítico, pero no hay cambio de signo de la derivada. Por lo tanto, ahí no hay extremo. Bien, en 1... ¿Hay cambio de signo de la derivada? Tampoco. Y después volvemos a tener un cambio de signo de la derivada primera que tenemos acá. Pasa la derivada primera, si la miro de izquierda a derecha. A la izquierda es negativa, a la derecha de 4 es positiva. ¿Qué tenemos acá? Un mínimo. Un mínimo relativo. Bien, esto... son los conceptos que uno tiene que saber y que GeoGebra no los puede contestar. GeoGebra contesta todo lo que pueda ser dado por fórmula. ¿Sí? Bien, estamos... Bárbaro. Estamos en hora, pero bueno, si quieren, planteamos el problemita del ejercicio 4. ¿El ejercicio 4 era así? ¿Pudieron pensarlo el problema? Planteemos el problema. No encuentro. ¿Dónde está? 4, el ejercicio 4. A cualquiera. Tomás Jiménez dice, y Mateo... Sí, por favor, a lo que viene. Hubo una clase también especial para optimización, ¿no? Sí. A ver, bueno, vamos con el problema. ¿Dónde estoy? Bien. Dice, una tarjeta debe contener
debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Una tarjeta debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2 centímetros y los laterales de 1,5 centímetros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para usar lo mínimo de papel posible? ¿Lo vieron? ¿Este? ¿Así están ustedes como el emoji ese? Sí. Bueno, vamos. Vamos con el problema. Para ustedes se lo acuerdan más o menos, ¿no? Me lo van diciendo. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso es encontrar la fórmula y después la condición. Creo que la fórmula sería el lápiz. Esperen, pero vamos lento. ¿Qué es lo que era esto? ¿Era una tarjeta? ¿Era una tarjeta? Me dice que tiene que tener, la tarjeta que tiene que tener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. ¿Qué? ¿Se cortó? ¿No? No, no se cortó, Lu. Ah, perdón. 18 centímetros cuadrados de texto impreso. ¿Está bien? Esto tiene que ser 18 centímetros cuadrados. ¿Me dice cuánto tiene que medir así? ¿Y estas medidas me las dice? Me parece que ahí se cortó. Ah, pues nadie contesta. No. Dije, ¿las medidas de qué, profe? Si sí. Es el texto, son 18 centímetros. Claro, 18 cuadrados, pero no me dice que cuánto mide este ladito y este. Yo sé no, te dice los márgenes. Claro. Entonces, esto tiene que ser 18. Los márgenes de arriba y de abajo, ¿cuánto tienen que ser? De arriba y de abajo. 2 centímetros. Otro de dos. Dos y dos. ¿Y los costados? 1,5. ¿Está bien? Bueno, a ver. Entonces, yo no sé. No sé cuánto... ¿Cuántos son estos laditos? Entonces les puedo poner, qué sé yo, esto es X y esto es. ¿Qué me pedía el ejercicio? ¿Qué me pedía el ejercicio? La tarjeta tenía que tener 18 centímetros cuadrados de texto. ¿Qué más? Márgenes, superior e inferior. De dos, y márgenes laterales de 1,5. ¿Alguien me puede leer el enunciado? ¿Qué es lo que me pide? Margen, una hoja. En una hoja, cuando vos escribís, margen superior es lo que queda esto sin escribir, margen inferior es esto que queda sin escribir, márgenes laterales, ¿sí? Palú, sí. En el chat Noelia ya contestó, pero te da una fórmula posible. Bueno, espera un momentito, quiero saber cuál es la pregunta. Sí. ¿Cuál era la pregunta del ejercicio? ¿Qué me pedía? Las dimensiones de la tarjeta para usar la menor cantidad de papel posible. Dimensiones. Para usar la menor cantidad de papel posible. ¿Qué tendrá esto que ver con derivadas? Usar la menor cantidad de papel. Uy, perdón. ¿Alguien me puede decir cuánto papel voy a usar en una tarjetita? Si yo tuviera que responder cuánto papel uso en la tarjeta, ¿qué sería? Todo esto, ¿no? 18 centímetros cúbicos, ¿no? Pero eso es lo de adentro, más los márgenes. Ah, claro.
¿Está bien? Es toda esta cosa grandota. Esto es el papel que yo voy a usar. ¿Perímetro, profe? No, perímetro es el bordecito nomás. Yo necesito, o sea, si no sería una linita, ¿sí? Todo esto necesito. ¿Y cómo hago para sacar todo eso? Área. Muy bien. La menor cantidad de papel a usar. El papel a usar, no es ni más ni menos que el área de este rectángulo. ¿Está bien? X por Y es el papel a usar. X por Y. Donde X yo le puse toda esta cosa e Y a todo esto. Voy a ver si me da lo mismo que hizo Noelia, a ver. Noelia era, bueno. Sí, Noelia. Bien. A ver, X por Y es toda esa cosa. Yo puedo sacar los máximos o mínimos, en realidad necesito el mínimo. Mínimo de esa función. ¿Cuántas variables tengo acá? Dos variables, dos variables. En análisis 1 no tengo cómo trabajar esto. ¿Sí? Entonces tengo que ver qué es lo que hago. A ver, voy de nuevo. Tengo el papelito, a ver. Esto, ¿qué algebra? No. X e Y. Esto era lo que me daba 18. Los márgenes superiores e inferiores eran 2. Los del costadito eran 1.5, ¿sí? El papel usar era X por Y. ¿Está bien? Bueno. A ver. ¿Yo puedo saber cuánto es X? Y 2. Y X es... Por ejemplo, estas partes de acá... O sea, sería A sobre I, ¿no? Viendo la fórmula ahí. A ver, A sobre I, ¿qué están pensando en esto? Este, si este es A. Y este en es la B. Fórmula, Lu. Es, ah, en no, la fórmula. En la fórmula pusiste que A es igual a X por I y está despejando X de la fórmula. Ah, bueno, pero a ver, si yo tengo que sacar de este los máximos y mínimos. De acá tengo que sacar los máximos. Máximo. Lo que tienen que hacer es poner al área en función de X. Bueno, claro, yo necesito usar. ¿Cómo? Delta Y sobre delta X. No. A ver, vamos a hacerla más fácil. Acá te están poniendo en el chat lo mismo que puso Noelia. Daniela pone X menos 3, te lo escribo, Lu. La profe no puede ver por ahí el chat porque está compartiendo. Esto es lo que te están poniendo en el chat. Bien, ¿de dónde sacaron eso los chicos? ¿Me dice que la hoja es cuadrada? Porque ahí yo veo X menos 3, estoy haciendo todo esto. ¿Está bien? A ver. No, sería X menos 3 por Y menos 4 es igual a 18, que es el valor que tenemos. X menos 3, dice la compañera. A ver, ¿qué es X menos 3? Fíjense, si X, que es todo esto, le resto 3, ¿qué es lo que me está dando si le resto 3? ¿Este cachito o no? ¿Sí? Le saco 1,5 y 1,5, me está dando eso. Muy bien. Muy bien. Y ahora. Ahora. Si yo ahí, le saco este cachito y este cachito, ¿qué me queda? Y menos 4, que no es ni más ni menos. Uy,
y menos 4, que no es ni más ni menos que esto de acá adentro. No se entendió nada, ¿no? Ahí voy, va a ir más fácil. Muy bien. O sea que y es la altura del cuadradito de adentro y x es la base del cuadradito de adentro. A ver, yo había puesto como x toda esta cosa, ¿eh? Toda la base, y es todo esto. A ver, si yo sé que los márgenes laterales son 1,5, o sea, que acá me queda 1,5 y acá me queda 1,5. ¿En qué parte puedo escribir? Si no puedo escribir en 1,5 para los costados, ¿qué pedacito, este pedacito que me queda en naranjita, qué sería? Si todo esto es X. Habría que restar la total, los márgenes. Si todo esto es X y yo le saqué 1,5, ¿qué es este pedacito que quedó ahí? ¿Cuánto le saqué? Le saqué 1,5 de cada costadito, entonces. 3 x -3. Bien, 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 bien. Bueno, lo mismo hizo la compañera con lo de arriba y de abajo. Si yo de acá le saco 2 y de acá le sacas 2, ¿qué es esto que te queda acá? Si todo medía ahí. Y menos 4 ponen en el chat. Perfecto, y menos 4. Entonces, ¿y por qué eso es importante? Porque eso es lo que es el área de impresión, ¿está bien? X menos 3 por el y menos 4 es el texto impreso. Y eso es lo que tiene que ser 18, ¿está bien? 18 centímetros cuadrados. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué haría? Reemplaza en la fórmula de arriba del área. Primero tengo que despejar alguna, ¿no? Entonces, sí, claro. Por ejemplo, si despejo despejo y, ponele. Me quedaría... Sí, 18, sí, está bien. 18 sobre x menos 3 más 4... Esto es igual ahí. Y ahora, recién ahí estoy en condiciones de reemplazar en la función original. Entonces me queda que A es igual a X por Y. Y la Y es esa que yo despejé. Era todo un choclo, ¿no? 18 sobre X menos 3 más 4. Ahí me quedo en función de una sola variable, y recién ahí puedo buscar los candidatos a máximos o mínimos. ¿Está bien? Si quieren les voy a dejar hecho el dominio nomás. Ahí la profe dice, hola, ¿cuánto graficaste, Moni? ¿Lo tenés? No, pero termina con el dominio. Dame un segundo. Ya la escribo. Yo tenía que X menos 3 eran los lados, ¿no? Entonces esta era la, ¿recuerdan cómo era la tarjetita? Todo esto medía X, todo esto medía Y. Sabía este cachito, cuando ya le había sacado los márgenes, es lo que me quedaba para imprimir. Era X menos 3 y Y menos 4 es lo que me quedaba para imprimir acá. Bueno, entonces estas dos cosas son positivas. ¿Está bien? ¿Qué saco de acá? Del primero,
No puedes tomar valores de, no sé, menores que 3 porque, bueno. Claro, X tiene que ser más grande que 3. X tiene que ser más grande que 3. O sea, yo tengo que X tiene que ser mayor a 3. Y después tenía que Y, y también tiene que ser positivo. Pero ¿Y quién era? Ya lo perdí, pero era 18 sobre X menos 3 más 4. ¿Está bien? Lo que había despejado, esto era Y. Entonces, tendré que poner 18 sobre X menos 3 más 4 mayor a 0. Despejo. Uy, se me va a cortar la reunión. Sí, Lu, lo termino mostrando el dibujo. Sí, sí. Habilítame para compartir. Mostralo vos, dale. ¿Están viendo el dibujo? No, se ve el... A ver. Ah, perdón. Ahí está. Bueno. Bueno, a ver, yo tenía que... Habilítame para compartir. Espérame que les explico lo del dominio. Ah, dale. Dale, dale. Bueno, tenía... La tarjeta, a esto le había llamado, a todo le había llamado X. X e Y tienen que ser positivos, ¿sí? Porque son los lados. Son los lados de la tarjeta, ¿sí? Tienen que ser positivos. ¿Está bien? También X menos 3 tiene que ser positivo, porque esto era algo lo que iba a imprimir, ¿no? Esto era 1,5, esto era 1,5. El lugar donde iba a imprimir tiene que ser positivo. X menos 3 tiene que ser mayor que 0. Y esto también, porque si no, no tendría dónde imprimir si no fuera positivo. Y menos 4 tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Del primero saco que X tiene que ser mayor a 3. ¿Está bien? Del segundo puedo sacar que Y es mayor a 4. A mayor a 4. Pero yo había llegado a un despeje. ¿Quién era Y? 18 sobre X menos 3 más 4, ¿sí? Bueno, acá voy a redundar un poquito, pero bueno. ¿Estamos? Y de ahí hay que despejar X. Paso el 4 por el otro lado, me queda 18 sobre X menos 3, mayor que 0, ¿está bien? Entonces tengo una división que da positiva. ¿Cuándo una división da positiva? Fíjense que en el numerador y el denominador tienen que ser del mismo signo. Con el mismo signo. El 18 es positivo, o sea que me queda que el X... menos 3 tiene que ser positivo. ¿Está bien? Y bueno, de acá me va a salir lo mismo, que X tiene que ser mayor que 3. Bueno, a ver, ahí te dejo de compartir para que vean. Una vez que ya planteé la función, una vez que planteamos la función, que era X por toda... ese 18 sobre X menos 3 más 4, es cierto, yo puedo buscar los candidatos y todas esas cosas, pero fíjense lo que va a hacer la profe Moni. Ahí está, Moni. Ahí va. Sí, sí. Acá. Bien. Bueno, yo obviamente por
para ganar tiempo, ya escribí la función es esta, la que termina de mostrarles la profe, ¿sí? Y otra vez repetimos, si queremos determinar los extremos de la función, que es lo que están haciendo acá, vamos acá al comando extremos, le vamos a pedir que nos haga, que nos busque los extremos de esta función que está acá. Y ahí está señalando, yo lo había probado antes, a ver. Bueno, ahí está señalando, ven que está dando dos puntos, el punto D y el punto 6,67. En este caso era un mínimo, ¿no, Lu? Era un mínimo, la menor cantidad de papel posible. Era mínimo. Claro. Bueno, ahí tienen los dos valores. Ahí tienen los dos valores. Dice en x igual a 6,67 y en x igual a menos 0,67, que era un máximo. Así que ahí te dejo el dibujo para si querés seguir analizándolo. Espera que le voy a cambiar un poco porque el mínimo lo tiene en 60. Si querés ir contando acá la cuenta, Lu, voy acomodando el... No, no, acá estoy viendo que... que les cuentes por ahí algo de lo que se ve en la gráfica, si les interesa. Porque hay dos valores, cuando uno usa el comando extremo, en este caso hay un mínimo y un máximo, y ellos tienen que saber cuál de los dos deberían utilizar, cuál les sirve. A eso me refiero. El y mínimo tiene que estar en... 60. Acá. Bueno, esos son los valores, Lu. Acá se ve un poco mejor, a ver. Sí. Yo no la veía. ¿Se ve? O sea, no se veía, perdón, se veía la parte donde es menores que 3, entonces no me cerraba. Bueno, ahí por eso, ahí lo que hice fue modificar la escala para que se vea bien y justamente acá otra vez GeoGebra resuelve las cuentas, pero no tiene que saber qué hacer con esas cuentas, ¿sí? En este caso lo que estaba mostrando era, lo que estábamos mirando en la pantalla era el máximo relativo, pero lo que en realidad interesa acá es el mínimo. Bien, ¿qué te pregunta Noelia? Cuando la quiero graficar me dice que expresa una función de y explícita. Pero, ¿cuál función quisiste graficar? ¿La que graficó la profe Mónica? X por 18 sobre... No sé qué hizo. Eso ya es una cuestión de... Eso ya es una cuestión de tipeo en la barra de entradas. Bueno. En la barra de entradas hay que... Sí. Podés dibujar la función y alejar, porque... Ahí este profe dibujó la función, ¿está bien? Profe, sí. Ahí yo analíticamente. Aguantame un poquito. Aguantamos un poquito. Esa es la función. El dominio que yo había considerado era los mayores que 3. Cuando la profe agrandó la pantalla, vimos que la parte esa de abajo, no va, porque eso es para los x menores que 3. ¿Sí? Entonces me quedo solamente con la parte del dibujo de arriba. ¿Sí? Lu, ya lo acomodo igual. Y aprovechamos para... Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el comando sí. Y le ponemos, ¿sí? ¿Se está viendo? Sí. Sí, profe. Y acá le ponemos, la condición sería, si x es mayor que 3, entonces que dibuje esa función. Ah, acá debe ingresarse una explícita. Lo que pasa es que acá lo copié completo. Ahí está. Ahí está lo. Y ahí se ve cuál es el mínimo, el valor más bajo de esa función. Evnik, ¿se ve el punto E?
es el punto más bajo. Y además, en este caso, solamente estamos dibujando de acuerdo al dominio con el comando sí. Fíjense que ahora no aparece la otra parte. De la, ¿ven que antes yo había puesto la función completa? Bueno, en esta segunda, usando el comando sí, solamente dibujamos la parte que le interesa al problema. Bien, había otra pregunta. ¿Qué me habían preguntado? ¿Cómo llegamos de manera analítica a saber cuál es el mínimo? ¿Sacando la derivada de la función? Claro, sí, tenés que hacer. Sí. Claro. Ahí me dejas compartir, Moni. Sí. ¿Y cómo responderíamos el problema? Tipo, y depende de la pregunta. A ver, si te piden el mínimo, directamente veías en el GeoGebra la imagen de esa función. La imagen de lo que hizo la profe. Si yo lo tengo que hacer a pulmón, tendría que haber hecho, tendría que seguir, ¿no? Tendría que seguir calculando los puntos críticos, ¿está bien? Acá, la derivada primera, regla del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Está bien? O sea, perfecto, tenemos dos opciones. La opción de buscar la derivada, después buscar los puntos críticos y ahí analizar cuál sería el mínimo. Claro. O si no, graficar directamente la función en GeoGebra y mirarlo. Claro, exactamente. Claro, con el comando extremo y teniendo el cuidado del dominio, correcto. Y sí. Recuerden, repetimos una vez más, que GeoGebra solo si tiene la fórmula, como en este caso. Claro, eso es lo que está bueno. Creo que sí, Andrea, la respuesta es sí. Ahí no la terminé, pero tiene que dar lo mismo. No la terminé, hay que hacer la derivada de 18 sobre esto negativo. Bueno, hay que seguirlo ahí un poquito, pero esa sería la idea, ¿sí? Bien, estamos. Bueno, chicos. Una pregunta. Sí. Antes de terminar. Entonces, por ejemplo.